clase. Sí. Jaime Masha. Vamos a ver el video y ver qué podemos encontrar, qué palabras podemos encontrar, no relacionadas a esto. Chutomatene. Tanabata. Tanabata. Tanabata は7月7日に祝う星祭りのことで、織姫と彦星が1年に1度だけ会える日とされています。なんかロマンチックな日ですよね。では七夕に関連している言葉を学んでみましょう。 Let's go。 七夕、スターフェスティバル。七夕は7月7日の行事です。 Again。 彦星、彦星、彦星が7月7日に織姫に会いに来る。織姫、織姫は一年中彦星が来るのを待っている。天の川、ミルキーウェイ。天の川で織姫と彦星がデートをする。うん、ロマンチック。年に一度だけなんですからね。短冊、スモールピースオブペーパー。短冊に願いを込めて願い事を書く。で、7月7日を過ぎたら川に流すという習慣があります。私もよく小学校の時とかに学校でみんな願い事を書いて先生が川に短冊を流しに行ってたっていうことがありました。はい、はい。 Thank you for watching everyone。 いいですね、一途に誰かを思い続けるという、その思いが叶う日みたいな感じですからね。はい。ということで皆さん、また来週見てくれてありがとう。またね。はい。うん。A ver, aquí en este video se intenta de mostrar algunas palabras clave del evento, ¿no? Hemos visto algunas. ¿Quién ha notado? ¿Quién puede repetir algunas? Hikoboshi, por ejemplo. Hikoboshi, ¿ves? Hi. ¿Qué más? Orihime. Orihime. Bueno, es tu nombre. Bueno. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Amanogawa. Uh-huh. Amanogawa. Ajá. Ama, perdón. Hi. Luego tenemos también el Tanzaku, ¿no? Los Tanzaku, que son estos que están aquí en el inicio. ¿Mm? Tanzaku. Esta especie de pequeños pedacitos de papel en los cuales se escribe estos deseos, ¿no? Porque, a ver, el evento, el matsuri, ¿no? Evento en japonés es matsuri. Cada localidad del país tiene diferentes matsuri en diferentes localidades. Ahora, hay que tener en cuenta de que hay algunos que son tan populares de que se celebran en todo el país o en buena parte del país. Uno de ellos es Tanabata, ¿no? Comúnmente traducido como Festival de las Estrellas. Pero atención, que Tanabata literalmente quiere decir la séptima noche. La séptima noche. Y esto es porque la historia cuenta que, bueno, es una de las leyendas japonesas también, de que Orihime, ¿no? Es la princesa, es hija de este dios que vive en la Vía Láctea, ¿no? Ahora, su padre, ¿no? Una vez se da cuenta que su hija se sentía sola y estaba triste, ¿no? No tenía compañeros, no tenía amigos. Entonces decide darle dejarla tener contacto con una persona de la tierra, ¿no? Con una persona terrestre, con un pastor, ¿no? Para ser más específicos. Este pastor es Hikoboshi. Entonces ellos entran en contacto, ¿no? Se conocen, por así decirlo, y pues se enamoran y están juntos a tal punto de que descuidan ambos sus actividades en la sociedad, ¿no? Hikoboshi descuida a las ovejas, mientras que Orihime, que se dedicaba a tejer, descuida estas actividades. Y esto hace enfurecer al padre de Orihime y por eso, digamos, los castiga, entre comillas, y les dice que si se quieren ver, va a ser solamente una vez al año, en la séptima noche del séptimo mes, o sea, el 7 de julio, que es justamente cuando se conmemora el encuentro anual de estas dos estrellas, ¿no? Ahora, este evento va mucho más allá de la parte de la leyenda. De hecho,
se cree que si escribes tus deseos en estos tanzaku color, de colores y los cuelgas en un bambú, o ahora ya se cuelgan en un bambú, antes se lanzaban a los ríos, pero bueno, con toda la cuestión de la contaminación, todas las, me permitan decir, las estupideces que hacíamos los humanos antes, ¿no? Darnos cuenta del daño que se hace al planeta, entonces ahora o se hacen de papel reciclable o de papel que se descompone, ¿no? En polvo o que no daña, o se hace, ¿no? O se pone, se cuelga en los bambú. Entonces ya no se lanza a los ríos contaminando todo. Es bastante interesante porque es una creencia muy difundida en todo el país. Entonces, me parece interesante mostrárselos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Cada tanto me gusta darles estos puntos culturales que creo que son bastante interesantes, ¿no? Para conocer un poco más la parte, la cultura, ¿no? Del país donde se habla el idioma que estudiamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yeah. ¿Cuál era el nombre de los papelitos? Uh-huh. Tanzaku. Tanzaku. Hai. Arigato. Hai. Bien. Ok. Ahora, me gustaría continuar con Hiragana. Vamos a continuar con una nueva columna. Entonces, la columna de Na. Hai. La columna de Na. Así que avísenme cuando ya tengan sus cuadernos a la mano para empezar. Listo. Hai. Dime más, ¿no? La sílaba na de la columna na, ¿no? Que incluye las sílabas na, ni, nu, ne, no. Es una de las más, caligráficamente es una de las más bonitas desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, vamos a ver el modo de escritura. La sílaba na tiene cuatro trazos. Entonces empezamos con Ichi, ni, san, con un pequeño hane, yon, na, des. Moichido. Ichi, ni, san, yon, na. A ver, el tercer trazo no necesariamente tiene que estar aquí, en este espacio. Puede estar también debajo de este, ¿no? Dependiendo. Podemos hacer así y cambiar todo, ponerlo más acá. No, no hay tanta rigidez en cuestión del trazo 3 y 4 en más. ¿Okay? Ahora, aquí lo encontramos en palabras como nasubi, nasubi, que es esta berenjena que tenemos aquí. Namida, namida. Lágrima en japonés. O nashi. Nashi. Que significa pera. Pero al mismo tiempo es nashi significa nada. La existencia denota la falta de algo. Nashi, ¿no? Es una forma un poco arcaica del nai que hoy en día se conoce en japonés. Ok. Hai. Avísenme. Listo. Hai. Arigato. Tsugi ni. Ni. Des. La sílaba ni. Tenemos aquí tres trazos. El primero, de arriba hacia abajo, con un pequeño hane y una pequeña ondulación. Ich. Ni. San. Ni. Des. A ver, déjenme que muevo. Ok. Muy chido. Ichi, ni, san, ni, des. Y aquí la encontramos, ¿no? En, por ejemplo, ninjin, zanahoria. Niwatari, niwatari, pollo, gallina.
A ver, atención, que es la misma palabra, niwatori. Niwatori literalmente quiere decir ave de corral o ave de jardín. ¿No? Niwa es también jardín, corral en japonés, ¿no? Entonces, tori quiere decir ave. Niwatori es un ave, ¿no?, de jardín, ave de corral. Por ende, se le puede aplicar esta palabra a pollo, gallina, ¿no? A las aves que usualmente, barra, lamentablemente, están para el consumo. ¿Ok? Siguiente. Niji. Arcoiris. Arcoiris. Niji. ¿Iresuka? Hi. La siguiente tenemos nu. Nu. Y espero que no sea un dolor de cabeza para ustedes, como lo fue para mí la escritura de nu en sus inicios. A ver, nu tiene dos trazos, aunque no parezca. Dos trazos y empezamos de la siguiente forma. El primero es oblicuo de arriba hacia abajo, hacemos ichi. Y el segundo empieza un poco más arriba del inicio del primero, ¿no?, encurvando hacia la izquierda, ¿ok? Encurvándose a la izquierda, haciendo la parte, la curva más larga, o sea, esta parte así, y luego regresando, ¿no?, haciendo un pequeño círculo que no es cerrado, sino que traspasa todo el trazo, ¿no? Empezamos así. Entonces, desde arriba, bajamos, encurvamos, subimos, volvemos a bajar, volvemos a subir, hacemos círculo y ya está. Nu, desne. Muy chido. Me parece una montaña rusa. Vamos a ver. Ichi. Y el segundo, un poco más arriba del primero. Bajamos, encurvamos, subimos la curva, bajamos la curva, volvemos a medio subir, bajamos y traspasamos el trazo. Nu. Ok, a ver, intenten unas veces, por favor. Tenemos algunos ejemplos como Nurie. Nurie quiere decir dibujo así en blanco, ¿no?, para colorear. Nurie. Nuno. Nuno. Tela. Y Nuigurumi. Peluche. Nuigurume. Peluche. Ah, perdón, no sé la pronunciación en francés. Peluche, el peluche. ¿Ok? Avísenme cuando están listos para pasar al siguiente. ¡Ah, ya la playera! Listo. ¡Ay, arigato! Bien. Siguiente, tenemos acá a... Ne. Ne. Okay. Bien. Tenemos a ne y la vamos a escribir con dos trazos también esta sílaba. Empezamos con un trazo recto de arriba hacia abajo. Ichi. A mí no me va a salir nunca tan recto, lo siento. Y luego... el siguiente empieza como una pequeña Z inclinada, pero que el trazo final de la Z se eleva hacia arriba y luego vuelve a bajar, formando una curva al final, ¿no?, una curva abierta que yo le llamo, una curva de la que traspasa el trazo precedente, ¿no? Entonces, hacemos así, ni, subimos, bajamos, incurvamos. Lo siento si me sale medio extraño, ya saben que lo escribo desde el trackpad y eso es muy bueno. Muy chido. Ichi. Ni. Ne. Es la sílaba ne. A ver, intenten, por favor. Okay. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, neko. Neko. Gato. Nezumi. Ratón.
Negi, la cebolla verde, que acá en México tiene un nombre específico. Es esta cebolla pequeñísima que se utiliza para hacer algunos tacos también. Cebollín. Ajá, cebollín, ahí está. Exacto. Es muy popular, bueno, que yo sepa es de origen asiático, no sé si me estoy equivocando, pero evidentemente con la migración de todos de muchos asiáticos, ¿no? Alrededor del mundo la trajeron pues a Latinoamérica, Europa, etcétera, y hoy en día forma parte de platos bastante típicos, ¿no? De diferentes regiones. Bien, ¿todo bien con la NE? Ay. Hi, Tsugini, esto es más fácil. No, la sílaba no. Y esta es nuestra querida partícula. No, es esta la que escribimos cuando vamos a decir Nihongo no gakuse. Esta es. Aquí el único detalle es que al hacer la curva no va a tener que traspasar el trazo inicial. No sea el inicio del trazo, perdón. Entonces, hacemos solo un trazo. No. No. Mochiro. No. Aquí hay algunos ejemplos. Nori. Pegamento. Otra vez Nori. Tal cual. Alga comestible. ¿No? Por ejemplo, las que se utilizan para hacer los temaki. ¿Alguno de ustedes ha probado los temaki? Bien. Bien, pero sí saben qué son. Ok, eso lo voy a interpretar como un IE. A ver, un temaki, justamente se le llama así. Aquí otra. Punto interesante, es esto que ven en pantalla, ¿no? Es una especie como de envuelto, ¿no? De arroz, muchas veces salmón, ¿no? Aguacate. Este maki, porque es como un maki, pero hecho para que se tome con la mano, ¿no? Y se coma directamente así. De hecho, la palabra te quiere decir mano en japonés. Te maki, maki de mano, ¿no? Rollo de mano. Tal cual. Y se vende muchísimo en los restaurantes japoneses. Si alguna vez van, vean bien el menú, por ahí ha de estar temaki. Pídanlo, ¿no? No es nada de otro mundo, simplemente es como un grande sushi, ¿no? Podrían verlo así. ¿Okay? Está bueno. No desne. Y la última sílaba, perdón, la última palabra de ejemplo, nokogiri. Nokogiri. Serrucho. No sé si se le conoce con el mismo nombre acá en México, lo llaman igual a esta para cortar co cosas más gruesas, duras. Creo que sí, pero no he visto algo así parecido aquí en México. ¿No? Sí, el serrucho no tiene esa forma. Bueno, al menos el que conocemos o conozco. Capaz es otra forma, ¿no? A ver. Ah, bueno, es que el serrucho, bueno, acá está bastante, ¿cómo se puede decir? Animado, ¿no? Pero digamos, un serrucho es esto, ¿no? Ese, así Sí. como lo conocen. Ah, sí. Tal cual, Sí. ok. Sí, yo también lo conozco así. De hecho, la imagen que me proponía el libro de donde obtuve estas imágenes era esto. Bueno, supongo que será una variación. Ok, ahora, bien, hemos visto otra columna el día de hoy, pero vamos a ponernos a la práctica, vamos a ponernos a practicar un poco con la escritura y la lectura. Ahora sí tengo mi celular cargado, así que me podrían por favor escribir las palabras de la derecha, de la parte de la derecha, y enviarme la fotografía. Mientras los van escribiendo, alcen la mano cinco personas, por favor, para leer las de la columna de la izquierda. Alison-san, ok. ¿Quién más? ¿Los demás? Perfecto. A ver, vamos a iniciar. Emmanuel-san.
La primera. Kaku. Kaku. Uh-huh. Allison, la segunda. Keiko. Keiko, desne. Hi, Keiko. Es un nombre. Uh-huh. ¿Y los demás? ¿Nadie quiere participar hoy? Ya sé que es viernes, chicos, pero un último esfuerzo. Mariela Sanjay. Dozo. Tercera. Tsukue. Tsukue desne. Hi. Tsukue. Escritorio. Vayan anotando ahí el significado. Escritorio. Tsukue. Edison. Sono. Sono. ¿Qué cosa es sono? ¿Eso? ¿Más preciso? ¿Esto? No, no, ahí no. Si no es eso, es ese. Okay. Ese o aquel, pero es de la serie de los demostrativos que llaman enseguida a qué cosa. ¿Es el de Kono Sono Ano? Exacto. ¿Y cómo lo vamos a poner? O sea, ¿qué llaman esos demostrativos? Es el que... un objeto que está lejos de ti. Ajá, pero gramaticalmente... No, perdón, más que todo sintácticamente van a llamar a un sustantivo después, ¿no? Si yo digo sono, yo tengo que decir un sustantivo. Sono toque, sono hon, no puedo dejarlo en el aire o acompañarlo de una partícula. Necesito sí o sí de un sustantivo. ¿Ok? ¿Y desca? Hi. Hi. A ver, esto, por favor, repásenlo, asimílenlo, que es, digamos, son las bases, por eso se enseña al inicio del curso. Ya luego viene lo peor, y ahí si no aprenden eso, ya luego van a tener problemas con las cosas que son un poco más complicadas. Así que atención, por favor. Siguiente sílaba, ¿quién faltó? Creo que no alzaron más la mano. ¿Quién más? ¿O alguien de los que ya participaron? Por favor, ¿cono? Kono desne, hi. Arigato, David-san. Kono desne, ¿no? Ese es otro de los demostrativos, ¿no? Este libro, Kono hon, ¿no? Este profesor. Conócense, ¿no? Ok. Ahora déjenme ver las imágenes que han llegado al grupo para ir corrigiendo. Ah, ok. Hoy día tienen unas muchas ganas de escribir, solo tres. Bueno, vamos a ver. Neko, Nani, Neko, Nuno, Naka, Ino. Hi, Idesne. Qué bonita escritura, Mariela-san. Muy caligráfica. Arigato. Hi. Natalia-san, Nani, Neko, Nuno, Naka, Inu. Hai, ides. Tona-san, Nani, Neko, Nuno, Naka, Inu. Hai, ides. Y Luisa-san, perdón. Nani, Neko, Nuno, Naka, Inu. Hai, ides. Emanuel-san, ides, ne. Vale-san, Neko, Nuno, Naka, Ino. También tú, Vanessa. Vanessa, una bonita escritura, muy bien. ¿Sí? ¿Están bien? Muy bien, gracias por las imágenes. Ok, entonces, ahora, por favor, este fin de semana intenten practicar, intenten estudiar. La siguiente semana vamos a empezar ya con algunas cosas un poco más complejas, ¿no? En el sentido de que el curso se va poniendo cada vez más intenso, ¿no? Con temas que van, hemos visto temas muy tranquilos, hemos estado así un poco paseando entre la orilla del idioma, pues ahora vamos a ir entrando más, ¿no? al mar, por así decirlo, al mar de esta metáfora que me acabo de crear, ¿no? Para representar el idioma japonés. Entonces, practiquen, estudien. En la parte del fascículo ya saben que tienen material también para ir viendo. Y les iba a comentar una cosa, les voy a ir compartiendo unos materiales de lectura de hiragana, ¿no? Es una especie como de cuentos,
para que ya los tengan y quien se vaya animando a leer no puede irlo haciendo. Atención, también van a haber algunas actividades en las cuales les voy a solicitar el audio, ¿no? Mientras ustedes leen, por ejemplo, les voy a enviar tal archivo de un párrafo y les voy a decir, por favor, ¿podrían leer esto y enviarme el audio? ¿No? Y va a ser una actividad calificada que yo lo voy a tener en cuenta para el pase de nivel posteriormente. Entonces, todo eso solo para recordarles el hecho de que mucho trabajo lo tienen que hacer también ustedes en otro momento, ¿ok? Este es un idioma muy interesante, muy bonito, pero les va a requerir mucho esfuerzo. Y yo no les voy a maquillar las cosas así, diciéndoles, no, sí, hablando y repitiendo van a aprender. No, tienen que escribir, tienen que memorizar, tienen que practicar, si no, no van a ninguna parte. ¿De acuerdo? ¿Ires acá? Hi. Ires. Bien, entonces, aquí nos quedamos por hoy. Les deseo que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Y nos estamos viendo el día lunes. Hi. Matarai shune. Arigato. Matarai shu. Hasta la siguiente semana. Matarai shu. Matarai shu. Hi.